Reporte Bernd Weber Siegerez SV 2021. Ascher de Brunnenstrass. El Sieger del año 2022 es grande, medianamente fuerte, sustancioso con una construcción alargada algo pronunciada, muy bien pigmentado, expresivo, seco y firme. Cabeza fuerte, bien formada con ojos oscuros y orejas correctas. Cruz alta, espalda recta, la grupa es de buena longitud y ubicación. Angulaciones correctas en los cuartos delanteros y traseros, proporciones torácicas equilibradas. Frente recto. Ascher muestra con una secuencia de pasos correcta y un cuarto trasero estable, poderoso impulso trasero, con una muy buena posición de equilibrio, movimiento fluido, espacioso y libre al frente. Ascher ha tenido un excelente desarrollo y ha alcanzado un alto nivel de madurez. El hijo del ganador Willy Kukuxlan obtuvo la calificación B3 el año pasado, también debido a su primer grupo de descendientes convincente. Ascher es ampliamente criado en Sampter Modos, su tasa de rayos X es del 42%. Por parte de la madre, Ascher también tiene otros dos compañeros de camada de alto nivel, que subrayan el valor de la crianza. Con su segundo grupo de descendientes, Ascher fue absolutamente convincente en términos de tamaño, calidad y homogeneidad, subrayando así una vez más su herencia. Esto fue confirmado el domingo por muchas de las mejores ubicaciones de su descendencia en las clases individuales. Ascher encarna al perro pastor robusto, mientras tanto ha pasado varias veces la prueba IGF-3, así como la FH-1, FH-2 y también la ZAP. Durante el fin de semana del evento, Ascher estuvo en plena forma, claramente liderando la clase con la mejor presentación. Rendimiento TSB superior a la media. TSB, pronunciado, suelta. Ascher presenta un segundo grupo con un total de 47 animales, de los cuales 15 perros se presentan en el GHKL. El grupo proviene de un periodo de monta de 17 meses. Hay una diferenciación entre los sexos y el grupo muestra una buena uniformidad. Los machos son de tamaño mediano, las hembras están en el rango de tamaño superior. El grupo muestra buena fortaleza ósea, muy sustanciosos, con buena expresión y construidos en buenas proporciones. Cabezas fuertes, cruz pronunciada, línea dorsal recta, en algunos casos la grupa debe ser más larga y mejor posicionada. Los animales están muy bien angulados en los cuartos traseros con articulaciones firmes, bien angulados en los cuartos delanteros, a veces secuencias de pasos estrechas, buenas proporciones de pecho. Se muestran secuencias de movimiento fluidas con un buen ancho de paso, los animales permanecen sublimes. La tasa de rayos X es del 42%. El grupo después de Ascher no solo convence en términos de cantidad, sino también en términos de calidad. Gracias por su amable atención. Video creado por Ricardo García, titular de la Fijo Garikaus. Socio del Club de Pastor Alemán de Alemania, el Verein für Deutsche Schäferhunde, SV por más de 30 años.